just a sucker, darling, I declare. Oh, I've resigned. La única recomendación que yo puedo hacer a la comunidad universitaria es que estudien. A la universidad se va a estudiar para aprender. Y lo que aprende uno es lo que desempeña en la vida. Para ser un profesional responsable y para ser un profesional que tenga éxito en su vida, en su actividad, que desfaga muchos entuertos y que luche siempre por la justicia y por la seguridad, que son los valores supremos del mundo del derecho. Y desde luego felicito a los impresores y editores de la revista universitaria Última Instancia, que es muy simbólica porque es la última oportunidad para que en un litigio se resuelva de manera definitiva el conflicto. El alumno debe estar siempre latente y a nosotros como profesores no nos gustan los que solo van a estudiar para estudiar, nos gusta que vayan a estudiar para ejercer la profesión y para que sepan lo que es la realidad de nuestro mundo. La angustia de la lucha por la justicia y la lucha también por la seguridad y el juego de los valores que son los que están constantemente entre la certidumbre o la incertidumbre. ¿Es justo? Cada quien tiene su criterio de la justicia, pero lo importante es que sea legal. Hay veces que la justicia es un concepto que supera el aspecto humano y se entiende ya una dimensión de mayor significación. Aunque pues cuando llegamos a la escuela y estudiamos el derecho romano, recordemos que la justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada quien los...